vamos a ir arriba, saco. Chef Time, todo lo que esté en Chef Time, todos para arriba. Llevo Suárez defendiendo perfectamente, pero sí va. ¿Qué quieres aquí? Conquerors. Vamos a ir a buscarlos, Nomás. Juegan dos medios, ya está. Dos, tres medios, nomás. ¿Te vale la MX o...? Te haya un leave my spot for someone else. Pero no nos separes a los medios, Simplemente por si tenéis que ir a resetear base, nada más. Todo lo chef time que esté, chef times. Chef times, conquerors, two mediums. Ya está, dos, tres medios, nomás. Incluso en este mapa no va mal el STB1, no va mal. Hay tres medios ya. Vamos a ir arriba a buscarlos, ¿vale? Vamos a ir arriba a buscarlos. Que no, es solo tres medios. Entonces, torreteros, entramos por el medio y los dos por la derecha, fácil. Solo tres medios. Los STB no van mal aquí. Ah, pero tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco medios. Chipa, tú vas a pintar lo mínimo, Lo mínimo de lo mínimo. Que más o menos intentemos jugar todos, pero decir si hay alguien que no juegue, que tío, que se meta, Yo no sé tampoco. Al Raz dice que si se ponen las dosis. Los que no hayáis entrado, meteros en la siguiente, que va a saltar ya. Bueno, digo porque así, sí, más o menos. Hay cuarto, salta otra. Ok. Que dice Raz que si se quita el medio y se pone a 268. No, Stevie. No, ok, Tidit, man. Tidit. Traer la otra, sí, eso, Ronquis. Supermillas y los que estén. Vale. Estos son, no son nada malos, esto era loro, No digo que sean buenos, pero no son malos, Patriotas ucranianos, se llama la... Medios simplemente para... Brigada libre. En caso de que se pueda resetear base, que podéis resetear base. No os tiráis, ya está, simple. Pero tienes también ligero. Bueno, vamos a ver ellos con qué juegan. Si lo juegan defensivo, el otro día vi jugando esta base, pero ya estaba en este mapa con la de la otra base con dos artis. ¿En qué base salimos? ¿Con el cañón la hacia buena, la derecha sí, o hacia la izquierda? No, de la derecha. Que si éramos defender esta base es casi impenetrable. Vamos a ver lo que llevan ellos tampoco, ¿no? Torretero, subimos por arriba los 277 esquinas, ¿vale? Si vienen con 50 chef times, la defendemos. La toma por culo. Javis a la derecha, medios arriba. Todo el rollo ese. Si van con mucho chef time, no vamos a buscarlos, yo lo digo ahora. La otra de Dimitri, así sé quién juega y quién no juega, porque es que si no, de nuevo me entero yo de... No ha saltado todavía, por eso no se pueden meter. En cuanto entremos nosotros, saltará y se pondrá debajo de esta batalla.
si juegan con 50. ¿Matarlos pronto o no? Bueno, vamos a verlos. No son malos, ¿eh? Si van con 50 chestas, nos vamos a buscar, ya lo digo, ¿eh? Ah, dos artis, tío. Me cago en... Mala cosa he dicho yo, tío. Shit. No pasa nada, vamos para arriba, ¿vale? Los medios campeáis, chimpa, no tienen pintor. Van con dos artis, tío. Madre mía, tío. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Chimpa, pintura agresiva, ¿vale? Snipe here. ¿Vale? Tres snipeando. Free tanks snipe, ¿ok? Heavies go here. Y después nuestros medios, a ver si podrán subir o no podrán subir por el otro flanco. Ya lo veremos. Vamos arriba por si las moscas, pero... Ah, yo go with Cavis, man. Los medios es snipear, ¿eh? Y después a ver si podréis subir por K7. Ya lo veremos. Importante, chimpa, que no te maten, ¿eh? Look, 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 look. No, estos es STB1s, man. Oye, pero ¿no tenéis tiro? ¿Cómo vamos a tener tiros en montaña? ¿Vale? Los medios nuestros, los nuestros medios. Sí, los medios sí. ¿Vale? Puede ser, tío, que bajen dos de STB1, tío, no se quiten, tío. Vale, fuera, 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 despintaros, que van con dos artis. Aquí tenemos un problema ahora, pero bueno. Esto si lo podemos arrasar, lo arrasamos, ¿eh? Pero pensar que ellos están defensivos, eso está más claro. Están atrás esperándonos. Mira, hasta los superconqueros están ahí. Bueno, pasa nada. Dos artis, dos artis. Claro, van a esperar a que salgamos para las artis. Vale, sí, pero tío, llevamos dos tanques más. O sea, llevamos... No juguéis en estático, no juguéis en estático. Cebollazo. A ver, este MX, vamos a unirnos y... chimpa, chimpa, chimpa. Pinta, tío. No estés pintando nuestra base. ¿Qué haces allí, man? Voy contigo. Venga, vamos a entrar. Señores. Entramos, vamos, vamos. No paremos, coño. Vamos a entrar. Ni por... Venga, que nos va a caer la artillería. Ya me ha caído un tiro. Ese muerto, ahora. Ya, pero tienen STB1s en el medio. Buah, tío, a mí me han puesto tibio. Chimpa, chimpa, por favor, píntanos en el medio. Oye, a mí me han dado 2-3. Bueno, me han dejado hecho y la arte. Ya con la polla la arte, tío, que ya es la tercera vez que me da, coño. A ver, los medios tenéis que quitarlos de STB1 sí o sí, eh. Tenéis que quitarlos de STB1 sí o sí, los medios, eh. Estoy desbloqueado por la artillería, qué polla. Señores, señores, ¿queréis escuchar, por favor, en los STB1 de Progueto? Ya, ¿está crack? Vale, venga. Ahora salgo yo el morro. Los medios cubrir a Chimpa, please. Tranquilidad, un poco de tranquilidad, que tengo tiro yo aquí. Que no, no se puede ganar las batallas al minuto uno. El Progueto de arriba. Cuidado, retrocede. Los medios tienen que ir a por el STB. ¿Podéis quitar el STB1? Sí, no, puede ser. Sí, chimpa, ellas, chimpa, ellas, chimpa, venga, baja a pintar. Esto es Progueto de arriba, espiral, ¿eh? El Grand One. Quitar al STB1 ya. ¡Chimpa! Soy tres tanques, dos medios y uno, tío. No se puede entrar. Vaya rabo, estás a un tiro. ¿Dónde vas? Ya, pero tengo que quitar de coño, tengo que ir a por el STB y que por lo menos a ese sí le puedo hacer algo. Venga, quitar el STB1 subir y para arriba, venga. Osteroto, únete con los medios. El 279.
va a saltar por el culo, Torre. Voy a ayudar a... no sé quién está aquí, a Aguileya y a Sagan. El 279 va a bajar. Señores, ayuda con el 279, please. Tiene el tanque de levante. Voy a penetrar, La Krabwagen se retira. Chus, tú estás a un tiro, no vayas. Ya, pero es que... es que me he quedado ahí antes porque es que nos coge el culo, si no lo cubrimos. Te noto, únete con los medios, tú. Aguileya, no salgas más. No me entra con oro, tío. ¡Shit! A ver, tenéis que entrar los medios por la izquierda, intentar quitar los dos artis, limpiar la zona izquierda. Estás muerto, Chus, no vayas. Ya. Es para picarle, para que salga. De vida menos. Ras, güey, hostia puta, tío. ¡Parar de piquear, coño! Se nos Dios tira, ya. Tío. STB1, 279, se... me mata, ¿eh? Aquí por este lado nos van a reventar. Teníamos que haber tirado por el lado. Estaba viendo venir. Busca el culo, Sagan. El Progetti y el Krabwagen nos están esperando. A ver, cuidado, Chimpa, espera. Vamos los dos a por este. Chimpa, ¿me escuchas? Chimpa, ¿me escuchas o no? No, saca. Es que ha venido a buscarme, no he salido. Sigue estando una MX por aquí, vigila, Sagan. Chimpa, no vaya, chimpa. Viene. Sagan. Sí, me he salido. EBR, ves a ver si puedes matar las artis. Ya. ¿Cuánto quita? Quita 500 esto. Mira, la Conqueror. Estrojo, vigila que no sé si te ha bajado una mecha por ti, no lo sé, ¿eh? Voy a ayudar a la Saga, a ver si puedo. No, estoy muerto. Yo tengo una MX y una E3. Gila Estrojo que... a ver. Ahora no sé, la MX me apunta a mí, pero la E3 no lo sé. Tú sabes en Six. Gila, vigila que te sigue cerrando la retícula, ¿eh? Vale, ya he disparado. Estrojo, te busca, ¿eh? Ya he disparado. Tiene ellas. A quitar el 268, tío. Las artis, tú sabes ahí tan artis. ¡Tira para adelante! Creo que los puedes pillar el culo, Estrojo. Sal. Ahora no lo sé, L3, ¿eh? Ahora no lo sé. No lo sé ahora, ¿eh? Perdona, Targa, ¿qué ponemos en la otra para que la gente se lo vaya poniendo? ¿Tiro más? ¿A este le podéis dar? Pregunto, ¿se puede dar un tiro más si no puede ser? Pato, a tu derecha. Mete, Pato, a tu derecha. Pato, a tu derecha. Tito 3. Entrar que se me tiran dos tanques, tío. Dilo que ahora vamos. Y ese se va. ¿Capturamos o qué? Ah, se puede matar, hay tiempo de sobra. Yo tengo vida, esperar, que eso es ágil. Venga, que ha disparado. Bueno.
Tarrega, te he puesto Granban como la última vez, pero no sé si lo quieres. Entra vosotros. Entra vosotros. No, coño. ¿Cómo lo va a ser? Escucha, si me tengo que salir yo me salgo, Tarrega, que soy Rocky. No. Métete tú, Tarrega. A ver, coño, que tampoco no lo voy a jugar todas las veces. Métete. Empecemos por aquí, ¿son buenos? Entiendo que sí, ¿no? ¿Qué base salimos? ¿La misma? Sí, ¿no? ¿Lo habéis visto? La de arriba. La misma que antes, ¿seguro? Estoy mirando, a ver. Tarrega, te quito el Minotauro, te juego el Tito 3. Ah, si base 1. Si dominas el Minotauro, no es mal tanque, ni mucho menos. Vale. La misma, Tarrega. Vale. Vamos a hacer lo mismo. Tu Crankwan, Chef Times. Free. Bueno, no son malos, pero... Shime, ok, Shime. Estoy mirando si tiene más batallas. 8:30 y las 9:15 tienen la siguiente ellos. Bueno, no pasa nada. Falta aún, a ver. Estoy mirando a Blanc. Falta un ligero. Falta un pintor, ¿no? Son pocos, pero no son malos, ¿eh? Por puntuación personal y eso son bastante mejores, pero bueno. Igual que antes, ¿ok? Same. No 4, 5, 3... Más ucraniano, joder, cómo está. 4, 5, 3... Un par de Crankwan, Chef Tanch... Eteroto, ¿este no es el tanque que has puesto antes? ¿Cuál, este? Este no es. No sé, ¿cuál quieres? Coño, mira el mapa. Es la que vi, la primera. El que has jugado antes, el cazacarros ese. ¿Una artista? O Blue, ¿dónde vas con un medio? Tía puta, tío. Te falta ligero. Falta un ligero para pintar. Aquí falta un, nos falta un ligero para pintar, ¿eh? No, no es que sea vital, pero... 2-3 atrás, Crank Ones. Cachero, you play it with Sagan. Los otros, 1-3. Tierra retícula para adelante y los otros igual que antes. Os quedan los micros abiertos por aquí, Yo creo que son, no son nada malos, ¿Qué salimos? ¿De la de abajo o de la de arriba? Arriba. De arriba, la misma de antes. No, yo no estaba en la otra. Pues la de arriba. La de arriba. La más fácil de defender. Cranbank, ¿qué lo quieres? Ah, ¿la quieres defender o la quieres...? Sí, sí, en la subidita. Sí, 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 vale. Esa montañita no más salir. Jugáis tú y el otro Crankwan. No arriba de todo, ¿eh? Encima de la montaña. Sí, sí, según salimos, a la derecha hay un montículo, se sube, cae una piedra, te metes detrás de la piedra, ahí con el Crankwan. Uy, ahí está. Sí. Pues sí. 1-3, cierra la retícula directo. Hasta 2 se podría hacer, pero bueno. No llevamos Arti, ¿por qué no llevamos Arti, man? Shit. Ni pintor tampoco, ¿eh? 35 segundos, ¿eh? No llevamos ningún pintor, Tarrega. Pero a ver, señores, no sé. ¿Me salgo yo y entre tronco? No toquéis nada ya. Pero son 24 segundos. Da igual, quédate ahí ya. Pero es que están sin pintor y... Vale. A ver, si antes ha ido bien, ¿por qué ahora tenemos que...? ¿Qué? Me cago en Dios, tío. Pues yo no sé, pero es que no hay un pintor ni vaya. Pero es que más o menos somos los mismos jugadores, coño, tío. Sí, no sé, un poco de vista, tío.
ha quitado el ligero y quién se ha quitado la artillería. No, que antes lo jugaba la Stronzo, creo, ¿no? Sí, creo sí, que. Sí, antes la jugaba. Sí, el que no he jugado he sido yo. A ver, me sale. El oro que no son malos, ¿no? ¿Eh? Ah, ellos también llevan a Arti. Bueno, la Arti se puede matar, ¿eh? Así que tranquis. Si no nos vienen a buscar, no pasa absolutamente nada. Que les den por el culo. Afuera los dos. Cuando falte un minuto o dos. Vale. Crank One's aquí, Crank One's. Vigila que no te hagan contra Arti, ¿eh? Un E3 en A1. Bueno, y los otros igual que antes. Rockies, vigila que no te hagan contra Arti. Te puedes meter entre A2 a A3. Pero no tenemos pintor esta vez. Aunque ellos llevan un Manticore que tampoco no. Su arte se puede pintar, ¿eh? más que bien. ¿Cuánto Cheftan lleva? No. Sagan, me parece que tú no perteneces aquí. Sí, me ha aparcado aquí. Sí, sí, arriba, en la montaña, donde está Ras. Arti que empieza a dar. Sí, yo lo entendí antes otro sitio, pero ha marcado aquí, te lo juro. Tú vas a primera línea. Sí, 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 sé dónde voy, pero es que me ha marcado aquí, te lo juro. Sí, te he marcado mal, igual te he marcado mal, ¿eh? Pues me he quedado pillado, he dicho, no sé. Porque yo le entendía que era ahí adelante, donde está Ras, en la A ver, ¿dónde está Callero, Sagan? Sí, 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 sé dónde es, si te lo he dicho antes. Puede ser que te lo haya marcado. Ya, disposición, no echa problema. Blue, te van a dar un chef time, tío, porque entras un... Y el time se está disparando con explosiva, el tonto polla. Sagan, be careful because Arti is shooting this position. Señores, vigilar la base los otros, ¿eh? Por ahí no te van a entrar. ¿Dónde coño está este tío, este borracho? ¿Dónde está el conquero? ¿Dónde está eso? Por eso, por ahí no te van a entrar, está claro. Shadowman, tío, está forzando mucho. Un tanque que en A3 pintando por si vienen, ¿eh? ¿Has visto la Arti, Ronkis? Va, ahí está, sí, ahí está. No salga chus que te van a dar, Márcame la Arti. No, pero está atrás. No me la puede dar. No sé si la puede dar nuestra Arti. No fuerce, chus, te vas a comer un tiro 100%. No, sí, ha rebotado 2250. Señores, un tanque que esté al loro de esto, Verá, ¿quién la ha metido al TF? El mediano. Esté al loro de esto, The enemy don't attack. Cuando falte 2 minutos, desertan 10 y ya está. Tira con oro, vigila a Blue que se te pilla. Bala de oro tira, Mucho conquero eran puesto para no atacar ellos. No, lo que pasa es un conquero que está sin pintar al fondo. Estos están todos a saco, tío. Un Type 5, tío, que eso lo tienen. Paciencia. En K7. Ya, patean en medio de un ataque, si se aprobla. ¿Tú estás pintado, Supermillas? No. Dioni, coño. Dioni, ¿por qué pones ayuda? ¿Estás pintado? Sí, vale. Vale, los que jugáis adentro, en A3, ¿vale? Tenéis que jugar en A3. A-free, play at A-free, ¿ok?
¿Eh? ¿Era aquí? Puta. Para, tío, con explosivas el bobo este. Okay, have more time. Look conquerors here. Spot me. Ojito los conquerors, eh. Si el 279 está delante es que tienen gente aquí, eh. Look here, look here. 100%, eh. ¿Qué le puedes hacer contra Arty Ronquis? La puta, las putas explosivas del puto bob. No me puede dar si están de allí, están frente a vuestra. No, no tienen mucha pinta de que vayan a venir a atacar, eh. Todavía falta mucho tiempo. Ah, minuto, minuto, uno y medio desertamos, ya está, fácil. No se la vamos a regalar. Hombre, tienen un 279 en. Aquí. Pues para la base, ya está. Un par de disparos desde aquí. Buena, buena, buena. Señores, escuchad, dice que hay gente en A7, ¿vale? Ha girado torreta y le he pegado. A ver si le mete otra. Guys, look A7, look A7. Ah, pero puede ser a Manticore que la hayan metido allí 100%. A ver si asoma. Si asoma. Me voy a mandar un regalito. Pass, please. Mira. Me ha dado la E3, hijo de puta. Pero le he dado yo al chef. ¿Has sido tú o Rash? Sí, yo le he metido al chef time, pero me ha metido el E3. El E3 me está esperando a que salga. Ronky, Ronky, cierra mal la retícula, eh. Igual que yo, no pesa, chup. Vale, el Arti, joder, vaya hostia, 741. Chus, el siguiente tiro va a ser para ti. Guau, tío. Fuera, fuera, fuera. El Arti, el Arti, está en K5, la Arti. Está aquí la Arti, Me ha dado 741, tío. Shit. Qué guapo. A guy can go close to the Chus and kill this. Ok, guay, guys, guay. Ah, paciencia, ya está. Si no salimos a la otra batalla, no pasa nada. Ya que no teníamos ligero, no fuera así o mejor meter al ST de aquí, en la casa de aquí del ligero. Ah, esto es empate, 100%. Recordar, si ellos empujan con todo por 4, saltaremos a pushear yo, Chus, Vallarrabo, Ras, Ballero y Sagan, ¿vale? Los 5 empujaremos delante si ellos empujan, ¿eh? No tiene pinta, pero bueno. Hijo de puta. Salte, 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 Chus, salte. 718. Salte, salte, salte. Qué cabrón ese clique, tío. Está disparando con oro, te vas y te puedes escapar en B1, C1.
La Arctic está disparando con oro. Se lo ha hecho los chichas y para ese TV no sé cuánto le va a poder meter. Pero... Señores, si ellos atacan con todo aquí. Que no sé si va a ser el caso o no. Ah, pero los E3 también tienen que mover ellos, los E3 es muy difícil. Ah, esto es un empate en una casa. Y el tipe, tío. No, el tipe lo deja en base. No lo mueve. Igual el type lo tienen aquí. Sí. Yo estoy contigo. No. Yo estoy segurísimo que lo han metido aquí el type. No, te dejan el 2 ping-pong en base para que no captures. Si han metido ellos el 279 aquí. El tío no está solo. A ver, no son bobos tampoco, ¿eh? Alguien hay allí. 100%. ¿Cuánto tiempo falta en la siguiente? Ojo. Vale, están entrando ya, ¿eh? 3 minutos 50 segundos. Ah, imposible, esto es empate, tío. ¿Cómo está que esto es empate o perdemos? No. Mira el tipe, ya se entran, entra por el cerro. Vale, venir, Sagan, Caixero, Vaya Rabo, Ras, a Push Front, ¿ok? Yo voy el último, ¿vale? Señores, venir. Ya, claro, ahí vosotros. Vamos para adelante, Vaya Rabo, ven, a capturar. Que vaya. Vale, vale, nada, 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 hay muchos. Nada, vienen ellos. Hacer un reset. ¡Ya! Los de la base tenéis que resetear, no sé quién estáis en base, tío. En la base, ni polla. ¡Quince segundos! Reseteada. Pero tiene que resetear a alguien más. ¡Wow! Me ha dado la arti, tío. Me voy a la otra, vale. Pues nada, Batman. Otro segundo. Siete, venga. ¿No podéis resetear nadie? ¿Por qué? No sé, Golondo está pegado. ¿Por qué no podéis resetear, tío? ¿Por qué? ¿Cómo ya no lo han capturado? Oye, ¿estáis enteros de vida porque no salís a resetear, tío? Es que me cago en Dios, man. Estáis... ¿Qué coño estáis? Madre mía. Sí, o sea, más facilita, se la hemos regalado. Madre mía, tío. Hay que salir con el tanque impoluto. Madre mía, tío. ¿Con pollas, tío? No sé, tío. Vamos a ver, todo lo que estaba ahí en la base, tío. Pero si fuera de la guerra, pedían el puesto de cocineros. Para que no le rayaran el tanque. Esto es de risa, no, lo siguiente, tío. Lo siguiente. Meter todo con queros, vamos para arriba. No sé, tío. ¿Me pueden craquear a uno? Lo entiendo que lo pueden craquear. Pero coño, no, ¿cuánta gente queda en base, tío, para defenderla? ¿Se puede perder la base? Se puede perder, también os lo digo. Yo no sé, tío. Si vuestra misión es defender la base, la tenéis que defender y punto, tío. Si os matan, os matan y ya se acabó, tío. No pasa nada. ¿Pueden salir uno? ¿Lo pueden craquear? Vale, lo entiendo perfectamente. Todos para arriba. ¿Son buenos estos? No, vayan a poco. Entiendo, tío, cómo se puede regalar, tío, esta partida, tío. Son un poco mejores. Venga, pues, menos de un minuto. No sé, que no haya jugantes que se meta. Base 1. No sé, tío. La misma de antes. 8 tanques defendiendo base. Pues los 6 o los 8 tanques, tío, tienen que morir. Si nos capturan ellos, señal de que habéis muerto todos. No sé. Está claro que en la casa siempre tiene que haber alguien que pinte. Eso lo tengo clarísimo. Bueno,
los tanques que llevan ellos, para que nos capturen así tan fácil, tampoco no es que sean... Nos capturen con Conquerors, ¿qué queréis que os diga? A flipar. Buah, tío, estos... Tela, ¿eh? Estos tienen mucha chapa, ¿eh? No, no vamos arriba, ¿eh? No vamos no, arriba. No vamos a defender. No he visto ni de qué base salimos, tío. De la... base mala. Salimos de la base mala, tío. Pues, ¿qué hacemos si no vamos arriba? La otra es muy defendible, pero esta no, ¿eh? Ah, vamos a defenderla, pero... Uf. No vamos a poder hacer nada con tanta chapa. Parece que la otra vez no entraron... Ah, no, coño, por... que es la base 2, tío. Estoy gilipollas. Entraron por aquí, ¿eh? ¿Te acuerdas? No, vayamos, no vamos arriba, ¿eh? No, por ahí, subir por ahí, tío. No, vamos arriba. Don't go up. ¿Vamos aquí atrás? Señores, yo no digo nada más. Haced lo que os dé la gana y ya está. O sea, fácil. Don't push. Yeah. Defendemos en base. No vayáis para adelante. Si ellos van con todo aquí, los nuestros se van por aquí. Capturáis, ¿vale? Aquí a la izquierda, en esta piedra de G1, tiene que haber dos tanques. Que se me, que vaya uno donde voy yo. Es que habláis todos a la vez y estáis con doble voz y toda la polla esta, tío, y... Dolor de cabeza no, lo siguiente. Y hay posiciones de esta base que son básicas. Madre mía, tío, están jugando defensivo, tío. Fuck. Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¿Dónde estaba yo, Sagan? Quédate donde estaba yo. ¿Has dicho dos tanques contigo? Yo, sí, pero nadie va allí. Ya, ya, pues yo... Voy yo, voy yo. Hay cuatro tanques detrás, tío, en la línea de... No. Madre mía, ¿en serio? Que están todos ahí. Chimpa, chimpa, chimpa. ¿Dónde, dónde quieres que me ponga? ¿La tuyo? Al lado de... Al lado de Tarreganda. Espera, a ver qué nos da información, LBR. Están todos atrás, ¿no? Son mejores nosotros, sé que ellos. No son mejores ellos. El M454 antes estaba aquí. No hay nadie, tío. Bueno, ellos van a empezar defendiendo, lo mismo luego atacan, ¿sabes? De ahí es indestructible. Una cosa, ¿qué puntuación tiene esta gente? ¿Alguien lo puede ver? Un poco mejor que nosotros. Buah. De allí no lo sacamos, yo lo digo ahora. Son 5 amarillos y el resto de... Mira, mira, mira dónde está. Lo que pasa es que tienen un 44,44 de... No nos complicamos, Zara. Cuando quieres un minuto, si quieres, empatamos. Silencio. No, es imposible sacarlos. Vale, si ellos tienen gente aquí, ahí, pues no, no vayamos. A que saquen ellos si lo quieren. Sí, sí, si ellos tienen gente aquí, con lo que llevan, es imposible ganarlos. Yo lo digo. Por eso te quiero decir que no lo vamos a tirar a la muerte. Ya está, ya la pinta Chimpa, ya sabemos dónde está. Pues aquí que no se la juegue el ligero. Que no se la juegue el ligero. Chimpa, Chimpa, quédate aquí pintando aquí. Chimpa, 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 aquí, please. Quédate aquí, que de aquí cruzas esto. Ahí, cruzas, pintas esto. Pintas el cruce, quédate aquí. ¿Qué dirás tú, tío, con esta configuración? Madre mía, tío. Me acabas de dejar con el culo torcido, tío. De verdad que... Hombre, yo la verdad que confiaba que estarían no en C2, lo siguiente. Ya los hacían de uno. En lo que nos hemos intentado colocar, los Chieftain están de uno. A ver qué hace. Es imposible sacarlos, yo lo digo ahora. La única opción para sacar. Ah, opción nada, opción es patar. No, es llevar mucho más medios y la única sería entrar todo por aquí muy fuerte. El lado derecho, comerte ese lado, ese exactamente. Es la única opción, pero es imposible capturar, yo lo digo ahora. Ganas esto, pero esto no lo ganas. Capturar no va a capturar con los chistas y en acero. No lo sacas, no lo sacas. Es imposible, tío. Yo es que lo estoy mirando y con los tanques que tenemos ahí es imposible entrar. Esto estaría bien, pues si me hubiese metido un arti. Es genial eso, tío. Sí, eso sí, una artillería, sí. Ya, pero son 15 minutos, 15 minutos a hostias de artillería. Como no tenga estrés pegando como antiguamente. Ya, 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 pero... 15 minutos a la basura. Sí. Un minuto de la vida a la basura. Tenemos nueve rápidos. Ah, pero
ellos tienen todo rápido. No, la única manera es entrar pesados por aquí y los rápidos por aquí. Como si no hubiera gente. Y nos comen por los dos sitios. No, ellos nos comen, con los 279 los chistes y nos comen. ¿Qué hacemos los medios ahí? Los rápidos no les podemos flanquear de ninguna manera en este mapa. No los puedes flanquear, es imposible. No son tan rápidos, el T-62A, el ST-1, el 907. Vas por aquí... No los flanqueas. Con los Cheftain, estoy diciendo el 277, los medios. Ya, pero aquí... Es la única manera. Aquí... Llegar aquí, tomar la colina, mientras los pesados están apretando por aquí, y darles de aquí. Esa es la única opción de ataque. ¿Se me escucha cuando hablo, gente? ¿Se me escucha? Sí. Vale, que no son buenos estos jugadores, ¿eh? No son buenos ellos. No, solo tienen un jugador bueno, se lo estoy diciendo. Tienen 5 marinos. Pero mira los tanques que tienen. 279. ¿Qué se tiene? El 279, ¿sabes cuánto Win 8 tiene? 842. ¿A ti te parece que eso es un Win 8 de un jugador que te caga? No, no. Simplemente sí, no, a mí no me sean dices buenos. Que tiene 279 y tiene 1500 de Win 8, pues entonces yo digo, hostia, se me acojono. Pero el problema está, ¿qué opciones tenemos aquí para atacar? En Clan Wars, en este mapa en concreto, son mucho mejores que nosotros. No, pero es igual. La historia está, ellos llevan tanques para defendernos, lo siguiente. Estos tanques de aquí no los vas a quitar. No, los de acero no los quitas. Los de aquí arriba no los vas a quitar. Eso lo quitaría con Artis. ¿Pero no hay que hacer los 5 muertos como en las Clan Wars? No, lo único que queda es que si se tiran todos, ir con los ligeros por detrás y capturar la base. Nos llevan 4.000 puntos de vida. Con los medios por detrás y captura su base. Eso es más rápido. Nosotros llevamos 3 medios, tampoco nos llevamos el ejército de... Y a diferentes velocidades, ahora... diferente cadencia. Ah, que no podemos hacer nada. Yo intentaría pintar esto de aquí. Esto de aquí, a ver si lo. No podemos hacer nada. A lo mejor mira, es matar. Se están retirando. Encima de eso. Camperos. Cuando falte. A los 4 minutos vamos a enviar 10 tíos, ¿vale? 5 se van a quedar a defender, pero no la vamos a perder. A ver si podemos matar a 5 y ya está. Los 5 conqueros. Y hombre. Yo voy, yo no tengo problema, yo voy. Pero si yo voy con el... Si voy... Señores, ¿queréis escuchar un segundo, por favor? Lo vuelvo a repetir por última vez. Cuando falten 4 minutos, 5 tanques lentos se quedan defendiendo la base. Los otros atacan y se acabó, ¿vale? ¿Quién aguanta a Pepe, eh? Aparte, ¿quién lo dice? Germán. Yo no ataco entonces, ¿no? ¿Te arriesgas? Sí, hay 5 conqueros, yo creo que son los que se tendrían que quedar. No sé la MX ese, si corre o qué. Más que conqueros, sí. Pues yo, a ver, los 5 conqueros. Mi Conqueror lleva turbo. Si se quiere quedar otro, yo voy para adelante. Putada va a ser que ellos se van a matar a 5 y nosotros no. Eso va a ser la putada. Yo tiraría mi Conqueror por aquí abajo. A ganar esta piedra por aquí. Para sacudir a los que estén aquí. ¿Sabes cómo te digo? Mientras se distraen con el Conqueror, suben los medios. El problema es que hay que dejar 5 tanques... que es aquí donde estamos nosotros, donde está Spiral y yo, dejar 5 conqueros aquí para que puedan resetear. Bueno, ¿se puede quedar el Crankwan o...? Bueno, sí, pero el Crankwan es mucho más rápido que un conquero, si quieres atacar. No, cuanto falte poco. El problema será que nosotros no les vamos a matar a 5 y ellos sí. Aquí está el problema. Por muy malos que puedan llegar a ser, si ellos, como es el caso, tienen tanques aquí... Tenemos movilidad para entrar y pushear fuerte por un sitio. Ni a ellos les da tiempo a llegar, ni a nosotros ahí. Corrimiento, tío. El minuto no da tiempo. Ya me esperaba que esta gente vendría todos en B2, la configuración esa.
Está visto que siempre va bien una artillería en estos mapas abiertos. Ahora se empieza a mover el 2 de tu nave. Chimpa, tú seguro que pintas el cruce, entiendo, ¿eh? Pasa por el fondo igual no las pintas, pero... Pues se están moviendo también, ¿eh? La gente pregunto yo. Y después, si tienen que atacar al dueño de la provincia, ¿cómo lo hacen? Madre mía, tío. La misma estrategia. Ah, pero tienes que atacar, no defender. Ahora se empiezan a mover. Ahora van a venir por aquí. No les da tiempo. Ya, pero os aseguro 100% que van a dejar tanques defendiendo, ¿eh? No vienen todos. Yo me voy moviendo para acá. Tarrega, porque van a venir ya por aquí. Madre mía, tío. Ah, es que estoy harto de regalar partidas ya de estas. El clan es malo, sí, vale, pero... Nada, entrarles nada, como los entras. Empate y fuera, listo. Espera, espera, Stronghold, Mira dónde están ya, mira dónde están ya. Ah, intentamos matar a 5 y ya está. Yo ya estoy aquí, ya no puedo salir. A ver, la historia es que ellos no nos maten a 5 y nosotros no, Pero tenemos ahora otra. No, ya está. No, no, ya se acaba. Hasta las 10. Que nadie se mueva. Que vengan ellos y matamos los 5. Una cosa, yo tengo que montar las batallas de las 10, No las tengo montadas. A 5. Pues salte tú y ya está. Mapa global, me refiero, Salte tú. Está, tío. Es que al final lo vamos a perder el mapa, tío. Así lo digo, tío. Tío. Señores, ir pillando tiro allí, please, tío. Que al final la vamos a perder, man. ¿Qué hacen allí? Meteros aquí atrás. Dios, ya, tío. ¿Qué hacen allí? Es la pregunta. Lo ponéis a todos, tío. A ver cómo puedo llegar para entrar. ¿Qué hacen allí, tío? Yo tengo que matar las batallas, ¿Pero por qué se suicida la peña, tío? Porque está ganada la batalla y ahora es cuando la perdemos y a ver. A ver qué pasa después. Lo que me tendría que suicidar, eso soy yo, para montar las Clan Wars, porque no las vamos a jugar, Matar a 5, Pues suicídate, Tárrego. ¿Qué hora es? Que ya no da tiempo. 57. Bueno, de hecho ya me van a quitar ahora. Intenta tomar la base. Increíble, tío. Quitar 5 tanques, hombre, tío. Quitar 5 tanques, please. Esto da risa, tío. Da risa, man. Dar risa. Mierda, tío. El ligero que intente tomar la base. Ay. Van a intentar capturar los 279. De hecho, nos van a capturar. Tirada explosiva. Ya no digo nada. Estoy metiendo mapas al azar, Así de claro lo digo. Ya no digo nada. Joder, tío. Estoy tirando explosivos, nada. Matar el chief, por favor. El T95 chief. Chus. Nah, tío. No me ha dado tiempo. Joder, tío.
Hemos matado a 5, pero... De verdad que yo acojonado, tío. Me acabo de quedar con... Yo tiro explosivas a base, pero no ha reseteado, tío. Si no era cuestión de tirar explosivas. Era cuestión de... Que tenga paciencia y está cada uno en su sitio. Venga, por ahí, ya está. Ah, perfecto, señores. Muy bien. Yo lo que no entiendo es por qué se ha tirado gente para adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene paciencia? Tiene paciencia ahí. Oye, Darrega, una pregunta. ¿Tú quieres que intente convencer a Marco para que venga aquí y te ayude? A Marco Estronjo. Como comandante. Yo Marco no lo... sé quién es, pero tampoco no tengo mucha confianza. Yo no sé... confío plenamente en él, es un buen chaval, No, si yo no digo que sea mal chaval, pero mi opinión iba a decir que es otra, pero no. No por el buen chaval o mal chaval. Bueno, hablando claro, creo que no se puede estar en un clan mucho tiempo. ¿Que no es de estar en un clan? Mucho tiempo. Ya, bueno. ¿Quién es? Sí, sí. No tiene nada que ver si es buen chaval, mal chaval, buen jugador o mal jugador. Pero sí, bueno, tiene que estar él, o lo que digo él, muchos jugadores. A ver, que no es ni bueno ni malo, cada uno hace lo que le da la gana. Para que se esté una semana o 10 días y se vaya a otro clan, después a otro clan... A ver, que cada uno hace lo que le da la gana, ¿eh? Sí. Me explico. No nos interesa. ¿Me explico? Ya, pero escucha, que no, que le ha pasado lo mismo que a mí, que está buscando... Él está buscando el clan idóneo. No es porque quiera cambiar, él está buscando el que quiere quedarse ya para siempre. Ya, pero... Eso es lo que me ha pasado a mí. A ver, Rockies, pero es que yo te digo... no es que sea bueno ni malo, cada uno con su cuenta hace lo que le da la gana, no me faltaría. Sí. No he estado mirando yo personalmente a ver él, pero si un chico entra en 2 meses en 8 clanes, sí. Hablando claro, a mí no me interesa. Sí, ya. Sí, ¿me explico? Más claro el agua. Sí, te entiendo. Así que está en todo tu derecho. No, no por nada, porque sé que no va a durar. Ya. ¿Me explico? Eso no quita que sea buen chaval, buen jugador, que yo en eso no entro, todo lo contrario. Todo lo contrario, no digo que sea más chico. Primaco, por ejemplo, este último hemos estado, pues Primaco, como han hecho CBC, pues han ido todos a. O sea, ha cogido este. Maxi y le ha quitado poderes, ¿sabes? Y dice, bueno, pues entonces si me quita los poderes, me voy. Y eso es lo que ha pasado. No, sí, te digo. Porque no. Lo único que pues es eso, ahora se ha metido el Stale, creo. Recordar. Yo no digo, a ver. Ahora, porque me hablas de este chico y yo no tengo absolutamente nada contra él. Si querías ni nada contrario. Ahora, si son perfiles que me tienen que entrar 7 días aquí, 7 días allí, 7 días allí, yo te digo ahora que no, porque ya, me interesa. Ya. No, yo si quieres, o sea, algún día te apetece hablar con él y preguntarle así. No, sí, yo sé quién es. El tío es un buen tío, ya te lo digo. Ah, no, sí, yo no digo al contrario. Oye, ojo, que es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Ya lo sé. Tú hablas de jugador, como. Si te entiendo, no te preocupes que te entiendo. Yo perfiles de gente que se están 7 días en un clan, no me interesa. Ya. No es un culo en cliente como el Super Cristiano, de eso te lo aseguro. Bueno, por ejemplo, yo que sé, hay mucha gente de esta, muchísimo. Y eso no quita que sean buenas personas, joder, eso no lo quita. Pero... Le pasa lo mismo que me ha pasado a mí, que él está buscando su sitio. Yo, por ejemplo, ¿qué he hecho? He mirado en varios y a mí el que más me ha gustado ha sido el vuestro, y te lo he dicho. Y a mí el que más me ha gustado ha sido, así que ya me quedo aquí. Yo ya no me voy a ir a ningún otro lado. Ah, sí, yo te digo que yo con él no tengo cero problema. Yo no tengo ningún problema con él. Vale. No, ya está. No pasa nada. Yo no tengo ningún... yo te digo, cero problema. Nunca me ha pasado nada, ni mucho menos. Ahora, ya te digo, si son gente que me... que tiene que estar 7 días y eso... Es que lo sabes que te van a durar 7 días. Ya, sí. Es que más que nada por eso, no por nada. Si yo era por si te quería, si necesitaba. No, coño, que por mí. A ver, Ronquis, que por mí hay cero problemas que el chico este viniera, cero problemas por mí. Si tú me preguntas, yo soy franco de lo que pienso. Yo se lo he dicho a él, se lo dije a Paco, lo digo, yo me voy a 112. Digo, a cada uno, ya te digo. A mí Tarrega me gusta como comanda. Cada uno. Muchos comandantes. Cada uno hace lo que le da la gana y va ya. A su bola. Es que, a ver, no me faltaría.
Pero yo, gente que está 2 días en un clan, 3 días en el otro, sabes que va a entrar aquí y te va a estar 3 días. Porque si tú entras en. No en este chico, ¿eh? No estoy hablando de este chico concreto. Hay muchos chicos que ves 3 días, 4 días en un clan. ¿Para qué los vas a meter aquí si sabes que te van a durar 3 días? Ya, ya, sí te entiendo. Igual no, no te digo. Ya. Ya te digo que no tengo ningún problema, es que cero problema, no, no tengo ningún tipo de problema con él. No te preocupes, que no pasa nada. No, coño, bueno, yo me voy, gente, que está aquí la mujer diciéndome que lo vaya, así que me voy. Venga, vamos, bye bye. Hasta luego. Puesto mona con la paella, jodido. Un puesto morado, tío. Ni hablas, macho, estás con la tripa llena todavía, cabrón. Nah, sabes que no me gusta, cuando están hablando, no me gusta meterme por medio de las conversaciones. Pero me he puesto, vamos, como la moñoño, ya te lo digo. Puesto. Que para poder pasar a través de mí va a tener que saltarme, porque rodeando te va a llevar mucho tiempo. Ah, tío. No, he llegado 5 minutos tarde, tío. Es que estaba liado despidiéndome, no sé qué. Pues yo ya hoy me he hecho 2.400.000. Tier 8. Tier 8, tío. No, eso es lo que hay que hacer, tío. Farmear tier 8. Cuando hace falta pasta, tier 8. Sí, yo tengo que farmear, que nada más que tengo 2.700.000. Tengo que farmear pasta todos estos días. Yo tengo que vender alguno. Me hago uno por ahí que. Todo lo que tenía de consumible y todo lo vendí. Mira que siempre que he dicho que los tier 10 no se venden, tío, pero. Hay algunos que. Hay algunos machos que. Uf. Pero bueno, yo ya los dejaré ahí, ¿sabes lo que te digo? Sí, es lo que me pasa a mí, es lo que hago yo. Los dejas ahí. Ni los equipos ni nada. Pongo la tripulación para que no me coma en barracones, ¿sabes? Y ya está. Yo no te creas que tengo muchas tripulaciones, ¿eh? No, yo sí tengo. Por ejemplo, mira, la del Emil, pues no se la pongo porque me vale para el Emil este de 8, ¿sabes? Algunas que las tengo pilladas del 2, el EBR, por lo, la del EBR la tengo tanto en el 8 como en el 10. Ya ver si acabo lo del proyecto y empiezo con el siguiente y así todo esto. Voy dejando todos los tanques a full. Ahí eso te iba a decir, dejarlos toperita ya. Sí, dejarlos toperita, macho. Que el que menos tenga sean 5 habilidades y con todas las
historias hechas. Que yo, si mira, no... como sé que no lo del pase de batalla no, no me lo iba a sacar. Tienes tiempo de sobra, ¿eh? Sí, pero no llevo a los 24 para el Cobran. Esta es la última temporada. No me, no, yo no tengo más. Solo, tengo, solo tenía esta. ¿Sabes? Pues te puedes sacar el K91. Ese le tengo ya. Y el otro, el... La Lorraine ese, pero a mí no me gusta esa. Un autocargador, tío. No me disgusta a mí, ¿eh? Ya va. Lo que he hecho ha sido pillarme el turbo de... de prima. Sí, también. Y billetes. Yo le he metido el turbo al CS y todo lo demás por billetes. Todo lo que me saque ya. Este, voy por la 23 de la segunda, por lo que me saque de esta y de la otra, todo billetes, todo billetes. Ten en cuenta que luego tienes los puntos esos, que si le acabas las 3 del pase de batalla tienes que gastar eso, los puntos. Eso. Luego tengo esos que ya sabes que con 3.000 son 300 bonos, creo, o algo así, ¿eh? Voy a subir billetes porque tengo 10.000 nada más. Vamos, este año no, yo no voy a tirar a nada. Eso es bueno, ¿no? Partida, tío. Partida más mala me ha hecho al final. Me cago en la puta. Bueno, voy a cenar, chiquitines. Ahora nos vemos. Besos y abrazos. Sí, yo también. Venga, muchas gracias, tío. Dentro de una hora, sobre las 10, estaremos aquí otra vez. Bueno, media hora. Menos cuarto empezaremos a retransmitir. Besos y abrazos y hasta aquí hemos llegado.